nuestro país, Venezuela, tiene símbolos naturales que embellecen al ecosistema. Es por eso que esta vez te hablaré de la orquídea, el turpial y el araguaney. El araguaney, árbol nacional de Venezuela, fue proclamado el 29 de mayo de 1948, el Día del Árbol. Su nombre se debe a que pertenece a la familia Tabebuia, que es de origen indígena. Su altura oscila entre 6 y 12 metros y es de lento crecimiento pero de larga duración. Y su tronco es un cilindro de unos 60 centímetros. Su madera está compacta y pesada, que al arrojarla al agua cae directamente al fondo. El araguaney es un árbol de color amarillo que lo hace único y brillante. Este árbol es verde casi todo el año, pero por unos pocos días después de haber llovido en medio de la temporada seca, los araguaneyes florecen todos al mismo tiempo. El color amarillo oro dura tan solo unos días y resulta llamativo para las abejas, quienes polinizan, y para los pájaros que buscan el néctar. Este árbol desafía los suelos duros, secos y pobres en sustancias orgánicas y los climas cálidos. A pesar de esto, para que este árbol se desarrolle requiere de los suelos livianos y del buen drenaje. La orquídea es una preciosa flor que crece en todo el territorio venezolano. La orquídea, proclamada flor nacional el 23 de mayo de 1951, su nombre se debe al científico William Catley, quien cultivó plantas de esta especie en Inglaterra a través de unos ejemplares enviados desde Brasil en 1818. Su color es violeta lila, aunque las orquídeas pueden tener colores variados, empezando por el blanco, pasando por el amarillo, rosado y morado intenso. Sin embargo, hay muchísimas ferias de orquídeas donde se muestran algunas de color negro. Estas tienen origen en Australia y Asia, aunque en realidad es un color más bien granate oscuro que termina por convertirse en negro o parecerse mucho a él. La orquídea es una de las familias más grandes del reino vegetal, teniendo unos 800 géneros y 300.000 especies. El turpial es el ave nacional declarado el 23 de mayo de 1958. Fue hallada en nuestro territorio en 1839. El botánico John Lindley fue el que le dio el nombre científico. Forma parte de la familia Icteridos, originada del continente americano. Es de aspecto pequeño, midiendo unos 15 a 22 centímetros. Se caracteriza por tener colores amarillos, naranja en todo su cuerpo, menos en la cabeza. Las alas son negras, con algunas tonalidades blancas y una pequeña mancha azul alrededor de los ojos. El ciclo de apareamiento tiene lugar entre los meses de marzo y septiembre. Se caracteriza por poseer un canto muy particular y melodioso, además de variado, que se escucha al amanecer. Esta especie no construye sus propios nidos, sino que ocupa los que han sido abandonados. Habita en algunos nidos a la fuerza y de forma agresiva, desesterrando a sus antiguos ocupantes. Vive mayormente en solitario o en parejas, en lugares cálidos como los llanos o los bosques que pierden las hojas. Además, el alma llanera, a pesar de no ser un símbolo natural, es muy especial para todos nosotros. Esta popular canción, considerada en la actualidad como el segundo himno nacional de Venezuela, comenzó a ser conocida masivamente a partir de su presentación en el Teatro Caracas, llamado también Coliseo de Veroes, el día sábado 19 de septiembre de 1914, con gran aceptación del público espectador, hasta el extremo de que el autor de su letra, el villacurano Rafael Bolívar Coronado, fue premiado por el general Juan Vicente Gómez, presidente de la República, con una beca de estudios en España. La mencionada composición lírica forma parte del contenido de una zarzuela, obra musical teatral con diálogos, escrita por Bolívar Coronado para un acto y tres cuadros. La musicalización corrió a cargo del maestro guaireño Pedro Elías Gutiérrez, quien desempeñaba como director de la banda marcial de Caracas. ¿Qué símbolos tan bonitos tiene Venezuela? Los venezolanos tenemos que estar orgullosos de lo que tenemos. Así pues, culminamos nuestra edición. Síguenos como @sabiasquetv_ y mi cuenta @carlosventa_. Nos vemos en otro Sabías Que.